Aquí vienen los paquetes. Decirles de quién es el escenario. En este minuto se encuentra Los Vázquez. Y en un ratito más los vamos a tener acá. Acá, en el sector de backstage. Pero aquí vienen bajando y ya se están acercando al backstage en vivo que le realizará parte del equipo de producción de Longaví Canta. ¿Cómo ustedes llegan para poder construir sus canciones? Mira, son puras experiencias personales, compadre, experiencias de amigos o de amigas, así que lo único que hacemos nosotros es, cuando vemos a algún amigo medio cagado del corazón, es escucharlo, sacarle usted, compadre, ¿cómo está escucharle ahí todo va. El rollo, sacarle el rollo, que nos cuente qué es lo que le pasa, y de ahí viene, compadre, de ahí hasta la letra casi hecha ya, porque, bueno, yo creo que por eso también la gente se identifica con nuestras canciones, porque son historias verdaderas. Nosotros les queremos dar un pequeño presente, algo típico de la zona, para que ahí obviamente lo está compartiendo una espuela desde Linares. Un saludo por favor para Vive Linares y para la gente también de Longaví. Un tremendo saludo entonces para Vive Linares y oye, gracias por el presente a toda la gente que está viendo esto igual. Muchos cariños de Los Vázquez, mucha música. Aquí vienen Los Vázquez. Recibimos a Estefan Kramer. Muy buenas noches en Longaví. Bacán, pues yo estoy feliz de volver y siempre supe desde que se inició esta gira que llegar a Longaví era como empezar un nuevo ciclo y terminar otro. Estefan, para Vive Linares, canal de YouTube y redes sociales, tú cuando haces las necesidades diarias, ¿escoges el confort coludido, el del perrito o agüita natural de la llave? Bueno, ni me fijo la marca que compra mi palomita, bueno, así que no sé si está coludido. ¿Manda calzón? Sí, pues, weón. Bueno. Sí, o sea, más que manda calzón, yo no he ido a comprar confort hace tiempo. Y si voy, la verdad que yo creo que se me olvida un poco todo y compro cualquier weón. Me gustan más los los no tan suaves. Vive Linares, hemos tenido una entrevista extraordinaria, irreverente, simpática. Les deseo todo el éxito y nos vemos pronto. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué le parece el festival organización? Todo muy bien organizado. La chuntaron con el lugar acá en el estadio, así que no, todo genial. ¿Antiguamente no es así? No, solamente en el colegio, solamente en el colegio. Quiero mandarle saludos al Dani, que unas niñas me dijeron que estaba bien bueno. Sí. ¿Cómo se llama? Creo que era la candidata a Miss, le decían al Dani. Dani, está rico, le decían. Un saludo para el Dani, no sé, sí. ¿Quién será? Creo que... No sé. Te quería hacer una pregunta que a lo mejor no te va a caer muy bien, pero la voy a tirar por si acaso. ¿Tú crees que los festivales regionales llegan a ser conducidos por personas que ya no tienen pantalla en la televisión? Para mí la tele no lo es todo. Creo que trabajo hoy día en otros medios de comunicación que también son tan potentes como la televisión. Yo soy actor y para mí no es necesaria la tele. Pero, o sea, es como el pico tu pregunta, porque al final es como desmerecer, es una pregunta que desmerece. De cierta manera tiene un fondo peyorativo, ¿cachai? No lo digo por tu persona, a lo mejor es como la contextualización del programa, pero te lo tengo que decir, es como el pico tu pregunta. Es solamente la pregunta, yo te lo dije desde un principio. Respondo con toda la gana. Con toda la gana y con toda la confianza también. Y con todo el respeto, porque en el fondo yo he respondido, pero sin faltarte respeto. Exacto. Pero eso tú sí me lo faltas. Ah, no. Antes que se acabe. ¿Qué te ha parecido el evento? Genial. ¿Genial? Sí. ¿Qué fue lo que más te ha gustado? Muy bien, todo bien. ¿Qué artista te gustaría que viniera el próximo año? Cultura Profética. Hola, ¿de dónde son? De Linares. De Linares. ¿De dónde Linares? ¿Son amigos? Sí. ¿Sí? Ah, hola chiquilla. ¿Qué le ha parecido el evento? Muy bueno. Bueno, muy bueno. ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado? Kramer. Sí. Movimiento original también. Ah, ya. ¿Le quieren mandar un saludo especial a alguien? Sí. Un saludo a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis dos hermanos y a mi sobrino Dante. ¿El perro también? No, no tengo perro. Pero ¿y gatito tengo... tampoco? No, pero tengo un cuyi llamado Chiqui. Y también le mando un saludo. Un saludo al cuyi.
todos los artistas que han estado en este escenario han sido muy buena onda. Yo, de verdad, partiendo por Juan José Gurruchaga, que él tiene súper buena onda con el público, con la gente, se saca fotos. Estefan Kramer, ustedes saben, es un tipazo, un actorazo, es un cra, y tuvo la amabilidad de sacarse fotos con todo el mundo aquí. Bueno, ustedes mismos lo vieron, conversó con todos. Todos han estado a la altura y también han tenido una actitud muy en pro de que esto sea bacán, familiar, cercano. Y pues una experiencia bastante, bastante bonita, conmovedora, cómo la gente viene, cómo aplaude al público, ¿no? Ayer estuve con los Vázquez, los Charles, los Chuto y Rafael. Hoy estuvo Stefan Kramer, Chacho Piedra, que es el que está ahorita. Estos chavos de Movimiento Liberal, me parece que son. ¿Qué tal la experiencia acá con las chicas? Las mujeres acá chilenas son guapísimas, muy cariñosas. Las quiero muchísimo. Yo pienso como voy a llevar unos 2-3 muchachos para allá, para México. Canta, ¡aló! Señorita, ¿su nombre? Yo soy la Vaquita Móvil. La Vaquita Móvil. Quiero saber cómo nació este creativo carro de comida, ¿no es cierto? Un día, no sé, pensando, bueno, en realidad hace muchos años que tengo este proyecto en mente y por circunstancias de la vida se dio la oportunidad y aquí está, pum, funcionando. ¿Viene un cliente ahora? ¿Algún cliente? No, el mejor cliente que ha tenido ella. ¿Qué dice la dueña? A ver, ¿el mejor cliente será verdad? Claramente, no lo ve cómo está de salido. La Vaquita. ¿Ah? Me tiene gordito la Vaquita. En este minuto, Juan José Gurruchaga y Jorge Alís intercambian palabras antes de subirse al escenario en el certamen Longaví Canta. Se está presentando en este minuto también el último video viral con el que se presentó en las redes sociales. Bueno, primero felicitarte por tu actuación. Se ve que el público de Longaví te recibió bastante bien. Pero queríamos ir un poquito más atrás, lo que hiciste el 14 de febrero con Rolando Jiménez. ¿Fue toda una actuación o hubo algo ahí detrás cámara que se mueve? No, soy gay. Quiero aprovechar para decirlo, me gusta el pico. Y bueno, lo digo acá, salgo del closet. Oye. Y quiero entregarte algo que es algo típico nuestro. Por favor, si lo puedes abrir porque tengo un desafío. Es muy grande. ¿Lo probaste ya? Sí. Si tú achuntas 3 de 3, yo le doy un beso a mi colega. Y si tú pierdes, tú tienes que darle el beso. ¿Y cuál es el desafío? Lo empieza ella, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bueno! Ese es el desafío. Oye, un saludo a tu estilo para el canal Villa Linares, por favor. Villa Linares, saludo argentino boleado. ¡Ah!